aquí en un nuevo video para el canal de GTA San Andreas. Como sabrán, para esta ocasión vamos a continuar con las misiones de GTA San Andreas. Voy a grabar las misiones de GTA San Andreas después de mucho tiempo que no las he grabado, ya que llevo creo que un par de meses sin grabar misiones, ya que para que sepan ustedes, las voy a poner en contexto. Yo las misiones que grabé de GTA San Andreas anteriormente, ya las había grabado hace un par de meses para ahorrarme el trabajo de tener que grabar los videos después y editarlos. Pero bueno, en esta ocasión, para que sepan eso, fue la razón por la que estoy grabando GTA San Andreas después de un par de meses. O sea, porque ya los videos ya los tenía grabados, pero... Tenía los videos ya grabados, pero no lo... O sea, pero solo faltaban editarlos para subirlos nomás. Y bueno, en este día de hoy vamos a hacer la misión que nos encomendó hacer César la semana pasada para ganar plata, que va a ser una carrera callejera en este caso, que es en este punto de acá, que es la misión Woozy Moo. Que una canción y qué cosa que hace César ahí en trance. Yo que sé. Hey, I've been waiting forever. Vaya los bugs de la versión móvil. Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else. When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know. ¿Qué hace Cloud Speed ahí? Mira, hasta uno de los guardias de bus. Mira, ahí está. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Fam, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. So you know, we gotta be careful. Woozy Moo. But my friends call me Woozy. How you doing? Okay, acá también conocemos al ciego de Woozy, que después se hace muy importante en la historia de nuestro, la historia de GTA San Andreas. Listen, out here we like to race for cash or pink slip. Race your choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Ok, nos manda suerte el ciego. Bueno, que no sabemos que sí es ciego en este rato. Ok. Vale. Empezamos y con una buena canción de fondo, ¿va? Ok. Ok, acá hay que evitar el chocarlo. Bueno, aunque sí. Podemos hacer esto de ganar forma tramposa, mira. Ahí están los... O sea, los atarantes nomás, un poco. Como verán, ya tengo un gol de ventaja. Dios, o sea... Bueno, acá tengo que tratar de evitar no acelerar tanto, porque si no después el coche se me va al agua. Esto ya creo que es un error común. Acá está la otra parte del agua. Hay que evitar acá, porque acá no tenemos truco de... Porque acá no se puede activar ese truco de los coches que pueden andar por el agua. Y bueno... Ahí está. Ok. Ok. Más o menos me estoy recordando un poco cómo se juega con mando. Estoy muy frío con este caso. Por la habilidad. Además que ya llevo mucha ventaja. Bueno, ya no la llevo tanto. Eso ya fue extraño el chocar esa valla y después pasó eso. Y que acá. Carajo, acabo de hacer, me acabo de chocar. Ok, tenía que volcar el auto, perfecto. Perfecto, tenía que ser pendejo y volcar el maldito auto. Ok. La primera pendeja que tenía que hacer después de grabar, después de mucho tiempo, y bueno, me pasa esto. Bueno, volvamos otra vez a la misión. Algunos centímetros más tarde. Lento pero seguro.
lento pero inseguro. Vamos por. Oh, bueno, el truco. Autotruco. En rápido y fuego se nacen estas cosas, ¿verdad? Ok, maldita sea de mí. Me está dando la locura con esto. Ok. Ok, se me lagué un poco, ya se me empezó a pegar un poco el juego, la verdad. Ok, ok, ok. Tengo que salir de acá. Y ahí recién nos cargan la rampa, básicamente. A ver, tenemos otro trayecto por donde ir. Sí. Vaya, me sabía por lo menos ese truco. Nunca hay que usar esa rampa. Eso ya podía tomarlo en cuenta, la verdad. Porque después nos toca la... Creo que después que me acuerde, después de hacer las misiones de Catalina, nos toca esta misión. Después de terminar toda la misión de Catalina, después tenemos que hacer una carrera contra el Cloud Speed de este... Contra el Cloud Speed de este GTA. Y bueno, en este caso ya estoy bien. Ok, estamos en esta parte de los troncos. No. No te vuelques, por el amor de Dios. Así me doy cuenta que tenía la maldita radio prendida todos los jodidos ratos, no puede ser. Maldición. Me doy cuenta que tenía la maldita radio y me acordaba los cambios. Mi paciencia no va a dar para tanto, ¿eh? Es difícil cambiar la maldita radio. Ya está, ahí lo pude cambiar. Pero Dios, ¿en serio? Ya, bueno. Bueno, esto es la cuestión por no jugar tanto las misiones de GTA de nuevo. La verdad es como que ya estoy un poco frío con respecto a la habilidad de jugar GTA otra vez. No tanto, pero sí. Sí, aún me acuerdo cómo hacer ciertas cosas. Ah, man, thanks for that. Pero sal de la moto. Ok, volvemos acá. No sé, creo que estoy cerca de la meta, ¿no? Bueno, no tengo ni idea. Me parece que está cerca de la meta. Sí, la meta está. Y llegamos en 3 minutos con 22 segundos. Bueno, creo que así se puede interpretar el tiempo. En primer lugar. Drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. You learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason... Qué fría la mirada, la asistente de Uzi. No sé, como que muy fría la mirada. Okay, no sé, como que muy fría, por lo menos la cara como que de miedo. If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Okay, nos manda el número. Business together. Hey, I might just do that. Okay, la verdad. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Ya nos vienen los pacos ahora. Corren de que nos vengan todos los pacos. Okay, se paró la cinemática, así de raro. Y bueno, superamos la misión. Y bueno, eso sería todo por este video, por el día de hoy en este video. La verdad me gustó mucho el... Espera, voy a ver el auto que está por ahí. Voy a ver el auto que tenemos acá. Este ya valió. A ver... ¿Es el auto que nos dio Guzzi o qué? Pero antes que nada voy a quitar la maldita radio porque ya me estoy cansando de esto. Y bueno, espero que les haya gustado esta misión, aunque perdón por no ser tan con ¿cómo se dice? Que no haya conversado tanto en este gameplay, la verdad, no sé. No sé, como que perdí el toque para conversar en los gameplays, la verdad.
no sé qué puedo decir. Pero bueno. Pero bueno, no sé, espero volver a tener ese toque para grabar los gameplays, ya que, o sea, he estado varios bastante tiempo sin grabar. La verdad como que perdí el toque para hablar en este caso durante los gameplays. Y bueno, nada más que puedo decir. Espero que les haya gustado el video el día de hoy, que les haya gustado todo esto. Y bueno, para el próximo video de este juego vamos a continuar con las dos últimas misiones de Catalina de robos en el campo de San Andreas, de las cuales nos querían robar una casa de apuestas y también lo que era un banco. ¿Y dónde carajo está la casa de la loca? Está por acá, vamos. Lo malo es que este auto erraba bastante. Ok, ya hemos vuelto a la casa de Catalina. Espero que le... Bueno, ya estoy diciendo mucho, que espero que les haya gustado este video. Recuerden que si quieren más videos de GTA San Andreas, recuerden dejar un like, suscribirse y comentar. Y bueno, antes de despedir el video, como siempre, antes de todo, quiero saludar a todas las personas que comentaron los videos anteriores, las cuales siempre van a ser saludadas en los videos anteriores. Y bueno, antes que nada, recuerden que toda persona que comente un video anterior... Bueno, ya sé, estoy repitiendo, son muy redundantes, pero bueno. Agradezco a todas esas personas que comentan, que dejan like y se suscriben al canal. La verdad, esperemos ya poder progresar. Vamos a progresar en suscripciones para poder dejar ya los 178 subs en este caso, porque, o sea, antes tenía 179, pero hoy día se suscribió alguien y todo eso. Pero bueno, esperemos que podamos continuar con poder conseguir subiendo las suscripciones a mi canal. Y bueno, sin más que decir, voy con los saludos del video anterior.